Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Bueno, ya una vez acabada la temporada de pesca, ya se ha cerrado el, la pesca en todos los ríos de mi comunidad. Y nada, pues ya es tiempo de ponerse al torno, empezar a llenar todas las cajas de todo lo que hemos perdido, hacer innovaciones nuevas, hacer pruebas, hacer probar nuevos materiales para ya para el año que viene volver a, a intentar pescar a las truchas. Bueno, yo creo que ya es conocidísima la, la famosa culiroja o falangista. Y quiero hacer una, una variación de un perdigón curirojo, farangista, como lo queréis llamar. Y nada, bueno, pues empiezo con un. lo voy a montar en un anzuelo del. del 16, con una bolita plateada de dos. de dos y para montaje, pues uso uso un. Voy a usar un hilo negro, ¿vale? Lo comienzo fijando a la a la tija del anzuelo. Que en esto más o menos es igual que una, una farangista tradicional. Pero ahora es cuando viene la, la diferencia. Normalmente los cercos los hago con, con un indio acerado, un indio medio, pero ahora, para hacer la diferencia, los voy a hacer con una pluma roja. Los cercos son las fibras de una pluma roja que, aunque no lo creáis, es muy fácil de encontrar. Estos son, se usan mucho para, para hacer disfraces y para, bueno, para manualidades y estas cosas. Que igual no lo encontráis en una tienda de, de artículos de pesca, pero lo encontráis en, el, en otro sitio. Puede ser en, en tiendas de bazar, en tiendas de chinos, en, en tiendas de disfraces. Y, y bueno, bueno, pues habéis, ya veis, las fijo. Misma, lo mismo de siempre, las doy la longitud. ¿Vale? Una vez que tenga la longitud, le corto el exceso. Y y la siguiente variación es bueno normalmente la la culi roja o no va brincada o la da algún un brincado de por encima del culo rojo le dan un brincado de, de plata bueno yo soy a de gustos. y esta pues la voy a, a brincar con un kill de pavo teñido de rojo también o sea tam, yo creo que también venden estos estos kills en, en tiendas de pesca pero bueno yo lo he encontrado eh, en, en bazar y nada, pues lo fijo. Es importante empezar a, que empiece a, a atarlo por la parte fina para que vaya engordando el, el brincado según vamos hacia la cabeza. ¿vale? Le vamos dando la forma al cuerpo, como en todos los perdigones. Pues en esencia es básicamente lo mismo, pero tiene un par de cosas distintas. Y es pues por no tener el mismo, el mismo patrón de, de roja de, de siempre. Va a hacer algo distinto que hay veces que también les, los jueces ya se cansan de ver siempre lo mismo. Bueno, pues ya una vez hecho el, el cuerpo cónico, voy a hacer el brincado. Unas vueltas que no estén ni muy juntas ni muy separadas, para que se vea negro entre el rojo. ¿Vale? Nos no puedo decir una cantidad, un número de vueltas, porque no nunca me paro a contarlas. ¿Vale? Ahora fijo aquí la... la el kill y lo corto, a ser posible lo voy a cortar mejor al ras para que no me quede ninguna puntita con la cuchilla y ahora aquí remato la cabeza luego con el anudador con dos tres vueltitas vale porque esto ahora como va a ir barnizado pues no se va a soltar y ahora hacer el barnizado como siempre con el barniz ultravioleta es que ya, bueno, ya explico lo del barnizado pues por, por inercia, pero después ya de tantos vídeos de perdigones, yo creo que ya queda bastante claro cómo, cómo se hace el barnizado. Y ahora a curar con el ultravioleta. Bueno, no sé si en el vídeo se nota, pero el, la cámara tiembla bastante por el trípode que estoy usando. Yo ahora lo estoy viendo como tiembla. No sé si vosotros lo podéis percibir. Y nada, pues ya veis cómo ha quedado el perdigón. Como ahora ya estamos castigados que no podemos pescar truchas, pues a partir de ahora pues haré más vídeos de montaje. Espero que volver a retomar las moscas con historia. Y nada, pues recordaros, cuando lleguemos a los mil suscriptores... Haré un sorteo con la caña que, que os enseñé en el vídeo anterior, en el vídeo de. en la que estuve probándola. Alguna cosita más que tengo por ahí preparada. Y, y nada, pues espero que sea pronto para poder hacerlo cuanto antes y que lo, lo podáis disfrutar. Un saludo a todos y hasta pronto.